es lo primero que tengo que hacer? Conocer. AEOU. Ya, eso. ¿Cómo se llama eso? Vocales Vocales abiertas, vocales cerradas y cerradas. cerradas. Muy bien. Primero hay que conocer las vocales abiertas, ¿no? Al 91, que son AEO, al 93, y las vocales cerradas, ¿no? Vocales cerradas. Eso es lo primero dentro de este sistema, al 91, y U, al 93. ¿Ya? Lo siguiente que hay que saber es cuándo se unen, cuándo se separan. En los casos en el que coincidan, ¿no? Dentro de la palabra van a coincidir, van a estar juntitos, ¿no? Se van a unir las vocales, estas vocales abiertas y cerradas se van a unir. Y en ciertos casos se van a separar, en este caso va a ser hiato, y en ciertos casos se van a unir. En ese caso estamos hablando del diptongo y el triptongo. Entonces hay que conocer qué cosa es el diptongo. Diptongo. Hiato. Hiato. Y el triptongo. Ya. Primero el diptongo. ¿Qué casos había del diptongo? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos casos de diptongo había? Son Bueno, dos, me son dos. acuerdo. Ah, bueno, dos. La que Ah, al tiene que ser revés. tónica en el diptongo es la abierta, ¿ya? Ese es Cuando en aparece. el hiato. Abierta tónica más. Sí, cerrada átona. Ajá. Cerrada átona. Lo que acabo de decir es para el hiato, ¿no? Exacto. Y Ah, ya. abierta tónica. Ya dijimos que la tonicidad tiene que ver con la fuerza de la voz, ¿no? Generalmente, en una palabra, en un solo sitio, reside. O está la fuerza de voz, generalmente, no, bueno, no siempre, mejor dicho. Hay unos casos especiales, ¿no? De las palabras terminadas en mente, y lo vamos a ver después. Y después el otro caso de diptongo, ¿quién se acuerda? ¿Qué otro caso de diptongo hay? El segundo y último caso de diptongo. ¿Alguien se Cerrada y acuerda? cerrada y cerrada. Sí, pero hay algo que especificar. Las dos tienen que ser cerradas, pero ¿qué más? Tienen que ser cerradas, ¿Atonás? no, diferentes, Ah, diferente. diferentes, Ah, ¿no? diferente. Entonces, por ejemplo, acá abierta tónica, es un ejemplo, ya, entonces decimos aula, aula, ahí está. No dije aula, no dije aula, tampoco dije aula, dije aula. Ah, lo estoy sombreando la tonicidad. Y si digo aula, la tonicidad está en la vocal abierta. Y la que no está sombreada, la del costadito, la U, que es vocal cerrada, como ves, es átona, entonces ahí se produce un diptongo. Quiere decir que estas dos, al momento de separar la palabra en sílabas, no se deben separar. Los obliga a unirse. ¿Ya? Y así vamos a corregirnos en lo que es separación de sílabas de una palabra. Ya les dije que el golpe. No, eso no tiene nada que ver. No sirve. Ah, no sirve. Puede caer en error, ¿no? Esto que te dicen, divide la palabra en sílabas, ¿no? Abierta, ya ves, tres sílabas. Y el niño puede equivocarse. Abierta. Y se equivoca. No tiene nada que ver eso, ¿ya? En este sistema. Tenemos acá cerrados diferentes. Por ejemplo, ciudad. Ahora, pues, si mi vista está muy bien, esta es una letra distinta de esta. Y ya arriba dice que son las vocales cerradas, son I, U. Ya, pues entonces son las dos vocales cerradas distintas. Ciudad. Al revés puede ser cuidar. Ya no I, U, sino U, I. Cuidar. El caso del hiato era lo contrario, ¿no? Del primerito del diptongo. O sea, una cerrada. Cerrada tónica. Más abierta átona. No importa la posición, cuál es primero, de repente puede ser primero abierta, la abierta átona y después la cerrada tónica. Acá no importa el orden. La cosa es que la cerrada tiene que ser tónica y al costadito, al cualquiera de los lados, tiene que haber una abierta que no tenga la fuerza, que sea átona, ¿no? Y siempre se va a tildar, esa es otra cosa que también es que ocurre siempre, siempre se tilda. No hay modo que no se tilde, ¿ya? Ejemplo, ahí, por ejemplo, ahí tiene la A, no tiene la fuerza, tiene la I, ahí. Ahí, no dije ahí, sino ahí. Y entonces digo, caímos, ¿no? Caímos. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿cuál tiene la tonicidad? La vocal cerrada. ¿Cuál no la tiene? La vocal abierta A.
porque no es caímos. ¿Nos caímos? ¿Qué es eso? ¿Nos caímos? Nos caímos. La tonicidad está en la cerrada, se tilda. Y eso es un hiato. Entonces, si es un hiato, ¿cuántas sílabas hay en caímos? Tres. Caímos. Tres sílabas. Seguimos. ¿Cuál es el otro caso de hiato? Cuando ocurren vocales, concurren vocales iguales. Ejemplo, duumvirato. Ejemplo, leer. Cooperar. Chita. ¿Cuál es el último caso de hiato? ¿Quién se acuerda? Cuando hay dos vocales abiertas. Como son abiertas, están gorditas, ¡pum! Rebotan. No se juntan. Acá están las vocales abiertas, acá. Si es que yo veo en una palabra dos de estas, de cualquiera de estas, juntas, ¡pum! Rebotan, porque están gordillas, ¿no? Rebotan. Entonces, es hiato. Ponemos acá vocales abiertas. Ejemplo, caos. Boa. Aerodinámico. También aerodinámico, ¿no? Acá, ¿cuántas sílabas? Dos. Acá, ¿cuántas sílabas? Dos. Se separan, ¿no? Rebotan las vocales abiertas. Nada más. Y el caso del triptongo. Dijimos que el triptongo no es una palabra en la cual hay tres vocales juntas. Eso no es cierto, ¿no? Necesitamos otra especificación. Eso cabe error, ¿no? Ya dije que la palabra, por ejemplo, estudiaríais, ¿no? Estudiaríais. Ahí te cuento tres vocales, uno, dos, tres, pero no es triptongo, ¿no? Porque a la hora de dividirlo, lo que tengo que hacer correctamente es que acá, como la tonicidad está en la vocal cerrada y al costado hay una vocal abierta, la separo. Y esta de acá, la tonicidad no está en la cerrada, ¿no? Entonces, acá se forma un diptongo y acá hay un hiato, una separación. ¿Cuántas sílabas tenemos acá? Tenemos estudiaríais. Tenemos 3, 5 sílabas, ¿ves? Y no hay triptongo acá, no hay triptongo, ¿eh? Entonces, eso no es triptongo, no es la unión de tres vocales en una sílaba, no es así. Es la unión de una vocal cerrada, átona, una abierta, la del medio siempre tiene que tener la tonicidad tónica, más cerrada, átona. Eso sí es un triptongo, la unión de una cerrada átona. O sea, en una palabra deben concurrir tres vocales juntas. La primera tiene que ser cerrada átona, la segunda abierta tónica, la tercera cerrada átona. Ejemplo, ¿no? Ejemplo, huayno. No dije huayno, no dije huayno, dije huayno. ¿Quién tiene la tonicidad? La A. Si mi oído no me falla, tengo que captar que la A es la que tiene la tonicidad, la fuerza. ¿Ya? Entonces, eso es triptongo, no hay más, no hay más. El siguiente paso que tenemos que conocer es, ya que podemos ahora separar una palabra en sílabas, ¿no? O sea, dividir una palabra en sílabas, lo siguiente es conocer algo que se llama tipos de palabras según su acento, ¿no? Ahí está lo que ustedes me dijeron, ¿no? Que son las palabras agudas. Sí, y habíamos señalado que podemos hacer un cuadradito. Acá un cuadradito. Vamos a hacer acá una especie de punto. Acá un puntito. Cuando escribimos, miren el cursor. Escribimos de izquierda a derecha, ¿no? Acá está, miren el cursor cómo se mueve. De izquierda a derecha escribimos. ¿Ya? Y si acabáramos, punto. Hacia la derecha, punto. ¿Ya? Entonces empezamos desde acá. Última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. Hay algunos que le dicen tras antepenúltima. No digan eso, no digan eso. Digan antes de la antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. ¿Ya? Las palabras que tienen tonicidad acá, ¿ya? Se llaman, tengan tilde o no tengan tilde, eso no tiene nada que ver, ¿eh? Basta que sean la tonicidad esté en esta posición, en la última, ya ustedes saben que se llaman palabras agudas. Si la tonicidad está en este lugar, que es la penúltima, entonces es grave. Si está en este lugar, es esdrújula. Y si está en este lugar, es sobreesdrújula. Pero ahora hay una condición más, ¿no? Se va a tildar a las palabras agudas
¿no? Yo le coloco la tilde, esta cosita de acá, ¿no? En esa dirección. No hacía, porque en otros idiomas existe la tilde así. Y también existe otra notación que es así, en otros idiomas, ¿no? Que es así, van sobre algunas letras, así. Circunflejo le llaman ahí, acento circunflejo. Hay otras anotaciones que van encima de las vocales que son bolitas. Y hay otras que son así, ¿no? Son puntitos, ¿no? Como las 10, dijo, ¿no? Bueno, acá no me va a salir, son 10. Pero bueno, estamos en las tildes. La tilde nuestra que es así, ¿no? Que es así, para acá, así. ¿No? Y ojo, la tilde se coloca encima de las vocales. Hay muchos jovencitos que escriben tilde en las consonantes. No sé por qué a la hora se les va al lado de la consonante, ¿no? Yo digo, ¿pero por qué le ponen tilde a la consonante? No, sí, es que le pertenece a vocal, pero encima de la vocal tiene que estar, dime. Profesor, yo he visto que en algunos idiomas hay algunas consonantes que llevan tilde, no estoy claro, seguro. En otros idiomas varía, en otros idiomas, ajá. Claro, en ese caso, quien conozca esos idiomas te pueden dar la diferencia, ¿no? Claro, pero en el sistema español es solamente rige lo del español, ¿no? Ahí vamos a ver más adelante que también hay algunas anotaciones que estamos usando mal acá porque copiamos de otros idiomas. Generalmente, ¿de cuál copiamos el estilo? De Estados Unidos, ¿no? Pero no es lo correcto. Vamos a verlo más adelante en otros temas, ¿no? A ver. Si la palabra está la tonicidad acá, la fuerza de voz, ya, la fuerza de voz está acá, entonces es aguda. Y vamos a colocarle tilde con una solo, si no, no le ponemos, solo, si la palabra termina en vocal, cualquier vocal, y también si la palabra termina en N o termina en S. En S. Acá las graves, si la tonicidad está en la penúltima sílaba, le voy a poner tilde solo si termina en cualquier letra. Que no sean estas, ¿no? las restantes, ¿no? Cualquiera que no sean estas. Ahí está. Cualquier letra, ¿no? La palabra que termine en cualquier letra, pero que no sea esta, ¿no? Entonces formamos dos grupos ahí. Profesor, yo no conozco el abecedario, ¿cómo lo vas a conocer? ¿No? Tienes que conocer de la A a la Z. Acá tiene 7 letras, A, E, I, O, U, N, S. 7 letras. Ahora, réstale al abecedario esas 7 letras, ¿no? Y todas colócalas acá, cualquiera, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de palabras, ¿no? Y si termina cualquiera de esas letras, le pones tilde, ¿no? Siempre y cuando la tonicidad esté acá. Y en el caso de las esdrújulas, ¿no? Es más fácil, ¿no? Esdrújula se le pone siempre. Y acá también le vas a poner siempre. Después vamos a ver las excepciones a la regla también. Hay algunas excepciones a la regla. De, por ejemplo, palabras compuestas unidas por guión. Palabras compuestas que no se han unido, sino se han fusionado. ¿Qué ocurre con el caso de los pronombres enclíticos? También lo vamos a ver dentro de un rato. Y también, ¿qué ocurre con aquellos adjetivos que se han convertido en adverbios? Estoy refiriendo a las palabras terminadas en mente, en la cual se percibe la tonicidad no en una letra, sino en dos vocales, ¿no? Ahí se hace una especie de resta nada más y se coloca la tilde. Ya lo vamos a ver luego, las excepciones a la regla. Entonces, ahí termina este sistema, ¿no? Ahí termina. Dentro de lo posible, lo hice lo más breve, ¿no? Y ejemplo, coronel. No dije coronel, tampoco dije coronel, dije coronel. Ahí está. ¿En qué letra termina? En L. ¿Le debo poner tilde? ¿Sí o no? No. No. Ahora veamos acá. Otro. Carmesí. ¿Ve? La tonicidad, no dije carmesí, ni carmesí, dije carmesí. Y termina en vocal. Ahí está, pues, le puse tilde. Ahora vamos a las graves, ¿no? Una grave sin tilde. A ver, por ejemplo... ¿Lápiz?
No, sin tilde, sin tilde. O sea, tiene que terminar en vocal, en N o en S, ¿no? A ver, por ejemplo, carpeta. Carpeta. Acá. Car. Ahí está, ¿ves? Ah, ya, son con 3 sílabas. No, no, puede ser que la sílaba que sea. Puede ser la sílaba que sea, ¿no? Por ejemplo, si yo dijera fibra, piu. Fibra. ¿Ves? Yo veo acá dos vocales cerradas distintas. Habíamos quedado que eso es diptongo, entonces no se separan, ¿ves? Fibra. Ahora, no es piura. Si fuera piura la palabra, le pongo tilde, ¿no? Pero dice piura. ¿Quién tiene la tonicidad? La penúltima sílaba, ¿no? Última, penúltima. Acá está, mira, lo estoy haciendo justamente uno debajo del otro por un motivo, ¿no? Para ver la posición. Piura. Entonces, es una palabra grave. ¿Por qué piura es una palabra grave? Porque acá está la tonicidad. La tonicidad lo tiene la penúltima sílaba. Última, penúltima. Última, penúltima. Y termina en vocal. Y acá, ¿qué dice en esta cajita? Que solamente le voy a poner tilde a piura, ¿no? Acá en esta sílaba, siempre y cuando termine en cualquier letra que no sea vocal N o S. O sea, puede ser la L, la P, la Q, la T, la W, la X, la Z. Entonces, termina en A, ¿no? Y dice que debe terminar en cualquier letra que no sea vocal. Pero acá resulta que este sí es vocal. Entonces, no le pongo tilde. Lápiz, ¿no? La. Ahí. La. No es lápiz, ¿no? No es lápiz, sino es lápiz. ¿Ya? Pues la tonicidad está en la penúltima sílaba, entonces es una palabra grave. Termina en Z, entonces le pongo tilde. Ese es el motivo de por qué se le pone tilde. Tiene una explicación, lápiz. Por ejemplo, la palabra esdrújula es esdrújula, ¿no? Siempre se pone tilde. Y en el caso de la sobreesdrújula, necesito palabras con pronombres en críticos, ya lo vamos a ver después. Me. Lo, porque no es préstamelo, ¿no? Ni préstamelo, ni préstamelo. Préstamelo sería en el caso de voseo, como utilizan en Argentina, por ejemplo, préstamelo, ¿no? Pero en este caso es préstamelo. Nosotros no usamos ese voseo, ya les voy a explicar qué cosa es voseo. Tenemos ahí, agudas, sin palabras agudas, ¿no? Acá, esta palabra aguda, sin tilde, palabra aguda con tilde, palabra grave sin tilde, palabra grave con tilde. Todas las esdrújulas llevan tilde, acá está, ¿ven? Siempre, y todas las sobreesdrújulas llevan tilde. ¿Por qué es aguda carmesí? Porque la tonicidad está en la última sílaba. ¿Por qué piura es grave? Porque la tonicidad está en piu. ¿Por qué lápiz es grave? Porque la tonicidad está en la. ¿Por qué esdrújula es esdrújula? Porque la tonicidad está en dru. ¿Por qué préstamelo es sobreesdrújula? Porque la tonicidad está en pres. ¿Qué pasa con las palabras que terminan en más de una consonante? Por ejemplo, la palabra zigzags, la palabra cromlech, una especie de bloques de piedra, cromlech, un zigzag, algo que va para aquí, para allá, para aquí, para allá. Cromlech, unas piedras, ¿eh? Lo vamos a estudiar en historia seguramente. Zigzags, ¿dónde está la tonicidad? ¿Está en zigs o está en zags? Mira, la palabra es zigzags. Yo estoy separando al propósito, así se escribe, pero estoy separando. Ustedes díganme, ¿dónde está la tonicidad? ¿En zig o en zags? La última. En la última. Entonces es una palabra aguda. ¿Ya? Entonces es aguda. Es aguda. Vamos a poner acá. Aguda. Acá yo la voy a dividir en sílabas, así es. ¿Ya? La palabra se pronuncia así, cromlech. ¿Qué tipo de palabra es? Lo correcto es cromlech. Eso es lo correcto. Okay, entonces sería No, leche. tiene la tonicidad. Chrome tiene la No, ah, no, tonicidad. Chrome, Chrome, ¿no? Porque no sería cromlech. Y lo correcto es cromlech. Ahora, entonces, si esta es la última y esta es la penúltima sílaba, entonces la tonicidad está en la penúltima sílaba. Y si la tonicidad está en la penúltima sílaba, entonces esta palabra es grave. Es grave. Ahora, la norma dice así, ¿ya? Que cuando las palabras graves que terminan en más de una consonante, miren acá, H y C, dos consonantes, se ponen tilde, ¿ya? Entonces, le voy a poner tilde acá, ¿no?
tiene que ser en la O, porque esa es la sílaba, la O está dentro de la sílaba que tiene la tonicidad, Cromlech. Y en las agudas, acá está la tonicidad, dice no se les pone tilde. Si una palabra termina, una palabra que registra el diccionario, termina en más de una consonante, pues la normativa es esta, ¿no? Si es aguda, no se le coloca tilde. Si es grave, sí se le coloca tilde. Está. También válido, ¿ves? ASTB significa también. También. PUS quiere decir que es poco usado. O sea que también puedes usar Cromlech con N, pero es poco usado. O sea que más te recomienda utilizarlo con M. PUS, poco usado. TB, también. ¿No? ¿Qué cosa es un monumento, una piedra? Megalítico. Lítico viene de piedra. Mega, de grande. O sea, una piedra grandota. Consistente en una serie de piedras o menhires que cercan un corto espacio de un terreno llano. Ta, ta, ta. Modesto puede significar dos cosas que están vinculadas de esa manera, ¿ya? A ver, depende del contexto. Si alguien es modesto, modesto se está, puede referirse a que una persona que no tiene dinero, ¿no? Que tiene muy poco dinero, ¿no? Vive con poco nada más. Y bajo otro contexto, otra mirada, modesto significa la persona que es humilde, ¿no? Que no se vanagloria, que no se echa pompas, no se exalta a sí mismo, ¿no? No se alaba a sí mismo, ese es el modesto, ¿no? Que es humilde, callado, ¿no? Tiene sus bondades, sus virtudes, pero pues no las anda pregonando, ni mostrando, ¿no? Ni ostentando. Ese es el modesto, ¿no? Aquel que no ostenta, el modesto. ¿Ya? Teniendo, sobre todo, también se entiende eso, teniendo algunas virtudes, algunas bondades, no las dice que tiene, ¿no? Salvo que las usa. Eso es modesto, ¿ya? Vamos a ver qué cosa dice de manera formal el diccionario virtual. Humilde o carente de vanidad. Ahí está. Humildad, modesto. Ahora, ¿ve? Le dije que tenía que ver dos cosas, ¿no? O sea, una persona modesta puede tener de repente algunas virtudes, algunas habilidades, pero las usará nada más, ¿no? Las usará en su momento, en su habilidad, porque es natural. Pero no está ahí que lo pregona, ¿no? Y sacándolo en un contexto, pues, sí, un contexto que no lo merece, ¿no? Un contexto que no lo merece. Ese es el modesto, ¿no? No lo está difundiendo, ¿no? O exagerando el hecho de resaltarse a sí mismo, modesto. En el otro lado, bajo otro aspecto, modesto es el que tiene poco dinero, ¿no? Nivel económico bajo. Desoyendo, para cualquiera. No oye. No oye. Pero tú dijiste al comienzo desollando, ¿no? Pero y después te corregiste a ti misma desollando. Pero desollando también significa algo. Desollar es sacar la piel, ¿ya? Vamos a ver. Desollar, quitar la piel del cuerpo, de alguno o de alguno de sus miembros. En algunas películas he visto que, pues, en épocas antiguas, habían gente que en la guerra, pues, te quitaba la piel, ¿no? Entonces, algunas culturas. Luego mencionaste Nantes. Ese topónimo, sí, ya. Ese topónimo sí necesitamos saber, porque es Francia, ¿no? Nantes. Ya, dadaísta. Vamos a buscar acá dadaísmo. A ver, dadaísmo. Del francés dadaísme, con su diéresis en sobre la i. ¿Ven? Observen, ¿eh? En otro idioma, la diéresis puede usarse sobre la i. En el español, no. En el español solamente se puede poner diéresis sobre una letra. ¿Qué letra? Movimiento vanguardista surgido durante la Primera Guerra Mundial, que niega todo ideal artístico y reivindica las formas irracionales de la expresión. Le dice así al ideal artístico, ¿no? Entonces, acá yo le podría poner, ¿no? Dadaísmo. Y acá le ponemos, ¿no? Así. Esto es el dadaísmo. Dadaísmo. Esa es una manera de recordar qué significa dadaísmo, ¿no? Le dice stop al ideal artístico. Ahí está dadaísmo. Miren esto. Ahí se ven caras. Acá se ven
gradientes, ¿no? Creo que acá amerita, corresponde decir gradientes, ¿no? Una rueda, cosas extrañas, miren. Se parece mucho a lo que es el surrealismo, ¿no? Y acá dice dada, dadaísmo. Y eso lo veremos en arte. ¿Qué cosa es vanguardista? Imaginen una situación de guerra y que hay un montón de personas, hombres, que van a la guerra, bueno, también incluyen mujeres a la guerra, y quieren ir hacia adelante, atacar al enemigo, ¿ya? Entonces vamos a hacer así, ¿no? Esto va a ser así, ¿ya? Donde estoy haciendo una X, ahí está el enemigo, ¿ya? Vanguardistas serían los que van a la vanguardia, o sea, los de adelante, ¿ya? Creo que mi información es en triángulo, pudo haber sido en rectángulo también. Si los que van adelante son la vanguardia, los que van atrás, ¿cómo se llama? Guardia. La retaguardia. La retaguardia. Cuidado con la retaguardia, ¿ya? Entonces, por eso que vanguardia tiene que ver con adelante. Y incluso esa palabra tiene que ver con la moda, ¿no? Con la ropa, con lo que vistes. Incluso puede decir, oye, esa es moda vanguardista. O sea, que va por delante, se adelanta a su tiempo. Una moda vanguardista sería alguien que innova, ¿no? Que no copia estilos pasados. De pasadita, ya que estamos en comunicación, aprendamos una palabra que tiene, una expresión que tiene que ver con los que van adelante, ¿ya? Es una expresión convencional, ¿ya? Es una locución, ¿no? Es una locución. En este caso sería sustantiva, ¿no? Locución sustantiva. Ya más adelante vamos a ver qué cosa es locución sustantiva. Los que van adelante son los que van a morir primero, ¿no? Es obvio, si se dan cuenta, ¿no? Si es que tienen que morir, van primero ellos. Morir primero ellos, ¿no? Los que van atrás, si mueren, en el caso muera, va a ser después. Los que van adelante le dicen carne de cañón, ¿ya? Carne de cañón. ¿Se entiende, no? Porque el cañón se va a alimentar de ellos. Van a atacar y los primeros que van a morir son ellos. Carne de cañón, ahí está, ¿ve? Dice, tropa inconsideradamente expuesta a peligro de muerte. Ven, acá, está expuesta. Entonces, ahí tiene una connotación negativa la locución carne de cañón. Durante la guerra, trabajó en hospitales psiquiátricos, donde estudió las obras de Sigmund Freud y su... Sigmund Freud. Bueno, no sé pronunciar ese nombre. Muy extraño. O sea, y sus experimentos con la escritura automática, escritura libre y todo control de la razón y de preocupaciones estéticas o morales, lo cual influyó en su formulación de la teoría surrealista. Se convirtió en pionero de los movimientos antirracionalistas conocidos como dadaísmo y surrealismo. En 1920 publicó su primera obra, Los campos magnéticos, en colaboración con Philippe Soupault, en la que exploraba las posibilidades de la escritura automática. Al año siguiente rompió con Tristan Tzara, el fundador del dadaísmo. Por el momento no hay, les diré que no hay que confundir psiquiatría con psicología, ¿ya? Son dos especialidades distintas, ¿no? En el ámbito médico. Esto, ¿no? Dice Sigmund Freud, ¿ya? Ese personaje también necesito que lo conozcan. Sigmund Freud tiene que ver con el ámbito también de la psicología. Y también lo que es el psicoanálisis, ¿ya? Sigmund Freud es muy famoso, vamos a ponerlo acá. Acá está, ¿ya? Él es Sigmund Freud. Y él, dentro del ámbito de la psicología, es una personalidad destacada. Que en versión españolizada o castellanizada sería Segismundo, ¿no? Segismundo Freud. Surrealismo tiene que ver aquello que se aleja del realismo. Esta, por ejemplo. Esto es surrealismo, ¿no? Esto es un zapato de mujer. Acá hay un pez enorme que está siendo cargado por personas. Un coche, está conduciendo una bicicleta, un carro. Ese es surrealismo, ¿no? Ese también, ¿ve? ¿Es de Salvador Dalí? No, no es Dalí, son de otros. ¿No? El de Salvador Dalí es de los relojes, creo. Ajá, sí. Estos son más de autores modernos.
Ya ve, acá mira cómo las hojas van desprendiéndose del lomo, ¿no? Y se convierten en aves, ¿no? Y se Creo que van sí haciendo. vimos esta pintura, me suena demasiado. Ya bueno, Sí, pero la vimos. eso es surrealismo, ¿no? Ahí está, ¿ve? Es imposible, son cosas imposibles fuera, más allá del realismo, ¿no? Dice, fundó con Luis Aragón, dicen, bueno, ahí dice Aragón, Philip Sofald, la revista Literature, ¿cómo se pronuncia eso? En 1924 escribió Manifiesto del Surrealismo. Y a su alrededor se formó un grupo compuesto por Philip Sofald, Luis Aragón, Paul Eluard, René Krebel, Michel Leiris, Robert Desnos, Benjamin Peret, deseosos de llegar al cambiar la vida de Rimbaud y transformar el mundo de Marx. Se refieren a Rimbaud, no lo conozco, de repente más adelante lo investigaré si vale la pena. Pero a Marx sí, ¿no? ¿Lo vimos a Marx o no? Sí, lo vimos. Me acuerdo que Grecia lo ubicó, ¿no? Karl Marx. Ah, sí, Karl Marx. Manifiesta unas ideas con respecto al ámbito político, social, económico. Hasta escribió un libro vinculado a la economía, ¿no? El Capital. Ya, pero no, él solamente fue un ideólogo. Y otras cosas más, ¿ve? Vinculadas a la sociedad, economía, que es economista. Ya, Karl Marx es ese, ¿no? Ya vayamos reconociendo. Alemán, ¿ya? Alemán. Y les mostré junto con otros dos, ¿no? Que eran rusos, Lenin y Stalin. Karl Marx. Le vamos a poner acá corchetes al 91, alemán, y al 93. El surrealismo se basa en la creencia en la realidad superior de ciertas formas de asociación desdeñadas hasta la aparición del mismo y en el libre ejercicio del pensamiento. Acá está otra palabra interesante. Desdeñadas. Ya, pero fácil es desdeñadas si le quitamos el hadas de jugar jugadas, de comer comidas, ¿no? Y queda más o menos desde y la ñ, pero viene la palabra desdén. Desdeñadas viene de desdén. A ver, si alguien te hace un desdén, ¿qué será ese desdén? Desdén. Yo diría que desdén es cuando alguien no te corresponde a una atención, ¿no? Eso. Tú le das atención a alguien y como que te da una indiferencia o te deja plantado o no te da la importancia, ¿no? Que uno más bien le está mostrando. No te devuelve con la misma moneda, tal atención. Eso es un desdén, desdén. Indiferencia o despego que denotan menosprecio. ¿Ya? Ahí te hay otra, apareció otra palabra. Interesante, despego. ¿No? Como en la película Sumare, que utilizan por broma, un personaje que dice, no, apéguense, apéguense, pero no es apéguense, es péguense, ¿no? Esa es la diferencia también, ¿no? Juntarse de manera física, a apoyarse, ¿no? Juntarse a algo o a alguien, eso es pegarse, pero juntarse físicamente, ¿no? Corporalmente, eso es pegarse, ¿no? Entonces vamos a poner esta ahí, desdén, ¿no? Desdén. Indiferencia o despego que denotan menosprecio, te están menospreciando con eso, ¿no? Despego, entonces, es no pegarse. Entonces no hay diferencia entre pegarse, ¿no? Que se pegue a alguien, o sea, que se junten, y otra cosa es apegarse. En apegarse, la diferencia es que uno se apega, pero no de manera física, sino a través de los sentimientos. O sea, tiene que ver sentimientos. Sentimientos. Una cosa de sentimiento. Es una cosa que no es visual. Yo me puedo apegar a mi abuelo, y mi abuelo de repente vive acá a 1 hora, pero estoy apegado a él. Porque estoy muy vinculado con mi abuelo. Puede ser un ejemplo, ¿eh? Porque de repente presto mucha atención a sus consejos, valoro sus aportes, ¿no? Lo estimo mucho, lo tengo en alto. Eso es apegarse, ¿no? Porque tengo una especie de afinidad o conexión con él. Eso es apegarse, tiene que ver con el sentimiento. Pegarse, ¿no? ¿No? Pegarse tiene que ver con algo físico y unión, ¿no? Se está acercando. Así como lo que decía María Joaquina a Cirilo. Desdén, mira cómo esa cara, esa mueca, es desdén. Vamos a ver a eso, ¿ya? Vamos a ver Cirilo y María Joaquina.
Joaquina, ahí está. ¿Han visto de Carrusel o no? ¿Alguna vez han visto Carrusel? Es una serie para niños. No, yo No. no. Bueno, en general es de su época, pero es entretenida. Si la vieran, de repente les No, gusta sí, sí ver. conozco porque mis padres de niños, Ah, mi familia, mis tíos sí vieron eso. ya, pues ellos son, ¿no? Ella le. Mira, mira cómo lo mira. Él, ¿no? Siempre estaba bien atento a ella y ella siempre lo rechazaba. Entonces le mira con desdén. En este caso, resolución viene de la palabra resolver, ya. Ojo con eso, resolver. Resolución, resolver. Se asientan, ¿no? Se quedan. Eso es asentarse, quedarse en un lugar. Dice, muy pronto el movimiento se acerca a la política. Y en 1927, Aragón, Éluard y Breton se afilian al Partido Comunista. Esto después vamos a ver otro momento. En 1928 publica en París, bueno, dice, con la publicación del segundo manifiesto surrealista llegó la polémica. Breton, líder del movimiento surrealista, concretaba la noción de surrealismo y afirmaba que debía caminar junto a la revolución marxista. Sin embargo, en 1935 abandona el partido al confirmar la imposibilidad de conciliar la búsqueda de la libertad absoluta de los surrealistas con el realismo socialista, que veía al arte como instrumento de propaganda de sus postulados. Para completar, Sigmund Freud, si está médico, tiene que ver con la ciencia. Por eso está en la carpeta de científicos, ¿no? Porque tiene que ver con psicología y esa es la ciencia, pues también. Entonces acá tenemos, ¿no? Pribor, esa ciudad no es conocida, ya, no lo sumemos. Dice que ahorita esa ciudad de Pribor queda en la República Checa. Queda en la República Checa. Pero miren, acá lo consideran, fue un médico y no, neurólogo austriaco de origen judío. ¿Ves? ¿Por qué si dice que Pribor nació en Pribor y Pribor queda en la República Checa, un país distinto a Austria? ¿Por qué pasa eso? Vamos a ver acá, en Europa, ¿no? Acá está. A ver, zoom, 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 zoom. Ahí. Ya, ¿por qué? A ver, porque los límites van variando, ¿no? Eso sí saben, ¿no, chicos? Los límites cambian a través de los años, ¿no? Perú antes era más grande. ¿Han visto ese mapa grande del Perú? Era más grande, ahora es más chico. Sí, el primero que Los le fue límites. quitando Brasil, Colombia, Sí. Ecuador, Pero Chile hasta ahí les también. consta que se achicó, ¿no? E igual acá, entonces ha habido cambios, ¿no? Por ahí dice que nació en un lugar que queda en la República Checa. Ya pues, este de acá es Alemania, ¿no? Este es de Polonia y este es la República Checa. Ya lo habíamos visto en imágenes de esto, ¿no? Llenando el mapa mudo, esto lo llaman mapa mudo. Esta es la República Checa y este de acá, que tiene una especie de tripita, es Austria, ¿no? Entonces, ¿ven? Es en el límite, ha habido cambios. Entonces, ¿dónde habrá nacido Sigmund Freud? Dice que ahorita es la actual República Checa acá, pero seguramente antes era Austria, ¿eh? Por estas inmediaciones nació Sigmund Freud. Algunos le llaman el padre del psicoanálisis, no tiene que ver con la psicología. Vamos a poner primero el lugar en el que nació, ¿no? Que es ahorita República Checa. República Checa, cuya capital es Praga, ¿no? Pero antes fue Austria, ¿no? Cuya capital es Viena. Pegarse sería así, ¿no? Esta es una persona, ¿no? Y está acá. Le digo, oye, ¿sabes qué? Pégate, por favor, ¿no? Pégate. No le digo apégate, ¿eh? Le digo pégate. Entonces se pega. Ahí está. Ya se pegó. Péguense, por favor. Eso es, ¿no? Es juntarse. Ahora, apegarse. De repente está acá separado y digo, están apegados. ¿Por qué? Porque los une un sentimiento, ¿no? Están muy apegados, porque son amigos y se estiman mucho, cada uno en su casa, pero no están separados, hay una distancia, ¿no? Pero los une el sentimiento, se quieren. Eso es estar apegados, ¿no? Están muy, muy atentos el uno del otro, ¿eh? Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Septentrional, acá hacia arriba, este es el planisferio, y meridional, acá abajo. Septentrional, meridional. Boreal, austral. ¿Ya? O sea que cuando hablamos de austral estamos hablando del sur, la parte baja de lo que es
mapa, ¿no? Cuando digo meridional también. Cuando estoy arriba, puedo usar boreal o septentrional, aurora boreal, ¿sí está? Dice que es en meteorología, es una aurora polar del hemisferio norte. Hoy el llamado Golfo de Venezuela se encontró con los pueblos nativos cuyas viviendas estaban construidas sobre pilotes de madera que sobresalían del agua, palafitos, ¿no? O sea, las casas estaban construidas sobre palos de madera, ¿no? Como acá en Iquitos, palafitos. Ahí está, ¿ves? Acá hay unos palos, troncos, y encima está Ay, ay. casa, ¿no? Vamos a buscar Letras. de cosa dice acá, palafito, exactamente, de manera formal. Construcción que se hace sobre, en la orilla del mar, dentro de un lago, en este son terrenos anegables, ¿no? Aniego, viene de aniego. O sea, donde hay agua, ¿no? Sobre estacas o pies derechos, ¿no? Y eso se veía habían visto en Venezuela, ¿no? Como en Venecia. Vamos a poner acá. A ver, casas. Venecia, sobre el agua. Está. Las casas y está el agua. Venecia. Y como habían visto lugares así también en Venezuela, entonces de ahí sale, ¿no? Ah, los Venecia. canales de Venecia, eso. Ajá, Venecia chiquita, entonces dijeron Ajá. Venezuela. Rómulo Gallegos, infancia y juventud. Nació en Caracas, hijo de Rita Freire Gurruchaga y de Rómulo Gallegos Osillo. Inició la escuela primaria en 1888. En 1894 ingresó en el seminario metropolitano, pero sale obligado por la muerte de su madre el 13 de marzo de 1896 por la necesidad de ayudar a su padre a sostener la familia. En 1898 ingresa en el Colegio Sucre, donde tiene como maestros a Jesús María Sifontes y a José Manuel Núñez Ponte. Recibe título de bachiller, tal, tal, y en ese mismo año se inscribe tal, tal, para estudiar leyes, ¿no? Cuando dice que va a seguir la carrera de leyes, ¿qué cosa va a estudiar? Carrera de leyes, Abogado, abogado. Abogado, muy bien, ¿no? Abogado. Pero lo abandona, Derecho. ¿no? Ajá, Abogados. derecho. Fue designado jefe del estado de la estación del Ferrocarril Central en Caracas. Ya Gallegos había comenzado su larga trayectoria como escritor. Se casó y tuvo hijos. Ingresó en el Seminario Metropolitano. Seminario. Por sí solo, la palabra seminario, ¿qué cosa es? Organismo docente en que, mediante el trabajo en común de maestros y discípulos, se adiestran estos en la investigación o en la práctica de alguna disciplina. Ese es en el ámbito general. Pero si estamos hablando de un lugar seminario donde hay jóvenes seminaristas, vamos a estar hablando de jóvenes que están en un centro educativo cuyo objeto es que esos chicos lleguen a ser sacerdotes, curas, ¿no? Padrecitos, casa destinada para educación de jóvenes que se dedican al estado, de los jóvenes que se dedican al estado eclesiástico. La palabra eclesiástico, ¿de dónde viene? Iglesia. Eclesia. Iglesia, muy Iglesias. bien. Entonces vamos a buscar acá un seminario de la Avenida Sucre. Y este es un, por acá está la avenida, por donde está la manita, está la Avenida La Marina. Solamente estudian ahí los que van a ser sacerdotes, ¿ya? Alumnos de un seminario conciliar, ¿no? En este caso dice seminario conciliar, aquel seminario que también se educa como cualquier seminario. Pero la idea es que esos jovencitos sean sacerdotes, ¿no? El inicio de Rómulo Gallegos como escritor está asociado al teatro, junto a sus compañeros de la revista. Quien escribe obras para teatro, ¿cómo se le llama? Dramaturgo. Dramaturgo, dramático no, dramaturgo. Ya, ya habíamos visto eso, ¿no? Dramaturgo. La dramaturgia es eso, ¿no? O textos cuyo fin es sea llevado al teatro. Junto con sus compañeros de la revista La Alborada, compartió la pasión por este género. Llegó a escribir varias obras como Los Ídolos, El Motor, de las cuales solo esta última se publicó en vida del autor. Los Ídolos se fue una pieza de la cual hizo una versión probablemente el mismo año. Los Predestinados, la primera permanece inédita. La segunda fue publicada en el número 2 de La Alborada. En las obras selectas, editorial Edime, aparece El Motor y El Milagro del Año, que también publicó como cuento. Inédita, ¿no? Que no ha sido editada, o sea, que no ha sido trabajada, que no ha sido publicada, ¿ya? Inédito. Vamos a buscar qué cosa es inédito,
que no ha sido editado, que no ha sido publicado, y qué cosa es Alborada. Alborada. Creo que hay un grupo también que se llama Alborada. Es un grupo de música. No sé si es de acá, de este país, o de Bolivia. De Albor, Luz del Alba, ¿no? Alborada. Cuando dice Luz del Alba, cuando recién está empezando, está amaneciendo, ¿no? Vamos a poner acá ya. Luz, cuando recién está, está amaneciendo. El alba, ¿no? El alba. El alba. Ahí está. Está surgiendo. A ver, ¿cuál podría ser bonito? Uno que esté, la impresión que está amaneciendo. Ahí está, esta. ¿Ya? Luz del alba. Tiempo de amanecer o rayar el día. Rayar el día, aquí sí que pues está empezando. Música al amanecer y al aire libre para festejar a alguien. Composición poética musical destinada a cantar en la mañana, cantar la mañana. Acción de guerra al amanecer. Toque o música militar al romper el alba, o sea, cuando ya aparece la luz del día. Ahí está. Ah, claro, yo los conozco a ellos, ¿no? Sí. Conozco a él y a él. Sí, son cantantes. Bueno, tocan. Parece Inca. Y la otra era, se me olvidó. Inédito, ¿no? Que no se ha publicado, inédito. ¿Qué cosa es algo inédito? Por ejemplo, una obra, ¿no? Inédita. Puede ser no solamente escrita, puede ser tal vez una música que todavía no ha sido trabajada, no ha sido publicada, nadie la conoce, pero ya está ahí, de repente registrada. Escrito y no publicado, ¿ya? Desconocido, nuevo, todavía no ha sido difundido, nuevo. Dicho de un escritor que aún no ha publicado nada. Ojo, casi ha habido, hay la historia de varios, ¿no? Varias personas que murieron sin fama. Habían escrito, lo tenían ahí archivado, viene otra persona, encuentra estos textos, lo publica y después resulta que cobra fama con los años. O sea, no vive la fama, ¿no? pero sus obras sí. Gallegos hace referencia, Rómulo Gallegos hace referencias en diferentes momentos de obras de teatro que tenían en proyectos o que destruyó, como lo es el caso de Listos, que refiere en carta a su amigo. Y le espera. Su experiencia como dramaturgo, como dijo Matías, luego se mostrará en el cine con el guión de Doña Bárbara y La Trepadora, Canaima y La Señora del Frente, para la industria mexicana. También en Juan de la Calle, casi ninguno de sus guiones se conserva, salvo una pieza en 32 actos llamada La Doncella, que se publicó en México en 1957. Se trata de una emocionante pieza sobre la vida de Juana de Arco, y donde su maestría del diálogo se muestra con fuerza, pero no se llevó a cabo su rodaje, pese a que era un encargo. Juana de Arco. Juana de Arco tiene que ver con la historia de qué país. ¿México? Tiene que ver con la historia de Francia. Ahora, ella fue, por la religión católica, fue nombrada santa. Es una chica que murió joven, 20 años por ahí. Tiene una vida muy extraña, tuvo una historia muy extraña. Y murió quemada. Fue llamada la doncella de Orleans, porque Orleans es un lugar de Francia, con su armadura, ¿no? ¿Ves? Dice, fue una joven campesina que es considerada una heroína de Francia, ¿ves? La historia de Francia. Su papel durante la fase final de la Guerra de los 100 Años. Juana afirmó haber tenido visiones, ella dice, ¿no? Por lo que la creen ni loca alguno, que se le apareció un ángel, ¿no? Y le dio una misión. Le dijeron que ayudara al rey Carlos VII y liberara a Francia de la dominación de los ingleses, ¿no? En el periodo final de la Guerra de los 100 Años. La doncella de Orleans. ¿No? Se le conoce así, la doncella de Orleans. ¿Y Orleans dónde queda? ¿No? Pues Orleans es Francia. Vamos a poner acá Orleans o Orleans. Ahí está, ciudad de Francia, que murió en la hoguera, ¿no? En la hoguera. Por ahí debe decir que murió en la hoguera. Sí, muerte en la hoguera, ¿eh? La queman. Y estamos hablando, pues, del siglo XV. Ajá. Rouen, otro lugar también de Francia que es interesante. Vamos a sumarlo también, Rouen, ¿ya? Varios testigos describen la muerte en la hoguera de Juana de Arco, atada a un alto pilar,
pidió a los frailes que sostuvieran un crucifijo ante ella. Un soldado inglés fabricó una pequeña cruz que ella colocó enfrente de su vestido. Una vez muerta, los ingleses desparramaron las brasas para exponer su cuerpo carbonizado y que así nadie afirmara que había escapado con vida. La amarran ahí, pum, y la queman, le prenden fuego, ¿no? Son épocas, son otras épocas, ¿no? Crueles. En sus comienzos, como narrador, Rómulo Gallegos publicó Los Aventureros, una colección de cuentos. Otros relatos son recopilados en La Rebelión y otros cuentos, La Doncella y El Último Patriota. Su periodo como cuentista abarca, voy a saltar algunas cosas, ¿ya? Aunque otros cuentos se publicarán, en sus obras siempre mantendrá el realismo, las cuales se dividen en tres temáticas fundamentales, los de crítica de costumbres, los de ambiente criollo, donde plantea la antinomia, civilización y barbarie, antinomia, bueno, y los que describen pasiones, desequilibrios y anormalidades. Contradicción entre dos preceptos legales, ¿no? Preceptos como hablar de normas, como hablar de leyes, como hablar de enseñanzas, los preceptos, los que se dejan, ¿no? Contradicción entre dos preceptos legales, contradicción entre dos principios racionales. Entonces, hay oposición de ideas. A eso le llaman antinomia, ¿no? La oposición de conceptos, o sea, dos conceptos que van en dirección contraria, eso es antinomia. Mandato, orden, lo que se enseña para observar, guardar. Lo que te dicen que hagas, un precepto. Cada una de las instrucciones o reglas que se dan o establecen para el conocimiento o manejo de un arte, ¿no? Cada uno dice los preceptos de un decálogo o mandamientos de la ley de Dios. El decálogo, ¿no? Los 10 mandamientos. Deca 10. Entonces los preceptos son esos, ¿no? Son lo que se te dice que hagas, ¿no? Dar o dictar preceptos. Si tú tienes un cargo y vas a dar unas normas, enseñar ley, y tú tienes ahí tus gente que te obedece, que está dependiendo de ti, y tú estás a cargo de ellos, entonces les vas a enseñar algo, les vas a dar preceptos. Y ahí sale también el verbo preceptuar. Sus novelas reflejan su interés por la vida del campesinado venezolano. Su primera novela, El Último Solar, la reeditaría, y hay cosas a editar, en 1930, con el título de Reinaldo Solar, que relata la historia de la decadencia de una familia aristocrática a través de su último representante, en el que se adivina a su amigo Enrique Soublet, con quien fundará en 1909 la revista Alborada. Escribe El Forastero, pero lo publica empezando el año de 1942, por temor a la reacción del dictador Juan Vicente Gómez. Ya ustedes hablaron de golpe de Estado, ¿no? Un dictador. Antes. En 1922 logra publicar La Rebelión y La Trepadora, retratando en ambas obras el problema del mestizaje, planteando como solución los matrimonios mixtos. Luego viaja a Europa y redescubre en el santuario de Lourdes su fe perdida. ¿Qué cosa es mestizaje? Del color de piel, ese del color mestizo. ¿Ves? Mezcla. Cruce. Cruces de razas diferentes, ¿no? Café con leche. Conjunto de individuos que resultan de un mestizaje. Mezcla de culturas distintas que da origen a una nueva. Eso es en el ámbito de la gente, ¿no? La gente se mezcla y ¡pum! Sale un nuevo color mestizaje. Pero también existe una palabra vinculada a mezcla. Unión de cosas y da algo nuevo. Sincretismo, ¿no? Sincretismo. Bien, dice. Sincretismo, combinación de distintas teorías, actitudes o opiniones, ¿no? Como que van a dar así, ¿no? Dentro del ámbito cultural, religioso, de repente hay una idea que va a apuntar acá, hacia el centro. Otra idea va a dirigirse hacia el centro. Y otra idea va a dirigirse hacia el centro. Y sale uno nuevo. Sale una nueva conducta, forma, sociedad. Es de ADN, ¿no? Que mezcla, no estamos hablando del ámbito social, no del ámbito social. Y eso le llaman sincretismo, ¿no? Tiene que ver con mezcla, no tiene que ver con mezcla de razas, de color de piel, ¿no? Esto se reserva dentro del contexto de del ámbito social. Combinación de distintas teorías, actitudes, opiniones. Sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes. Expresión en una, no es en lingüística, eso no. Dice, coalición de dos adversarios contra un tercero. De ahí viene el sincretismo. Pero, estas dos son los significados más que más les pido que atiendan. Entonces, recordemos que si vamos a hablar acerca
de la mezcla, combinación de personas, de razas, mestizaje. Si vamos a hablar de combinación, mezcla de pareceres, de doctrinas, de puntos de vista, de creencias, ¿no? Y conciliamos, entonces es sincretismo. Sincretismo, ¿sí?